Ah, pues aquí estaba con un amigo en la ciudad de Estelí. Él se gana la vida así haciendo esto aquí, ¿no? Hola. Todo eso puede. Saludos a Nicaragua y a toda la gente. Ok, gracias. Estelí, además de ser una de las ciudades más bonitas de Nicaragua, también es una de las ciudades que genera mayor ingreso al país. Entonces, es increíble pues estar aquí. También el clima de Estelí es súper genial, bastante rico, voy a decirlo así, porque es un frito más o menos bien rico, no es caliente, pues está entre una temperatura más o menos. Durante el día, pues mucha gente pueden verlo aquí. Estuve hablando con unas personas ahí, me dijeron los viernes, los sábados, por lo general, pues están muchos tramos de comida aquí en la orilla del parque, pues la gente viene a comprar su comida ahí. Y también existen muchos restaurantes que están abiertos, ofrecen muchos tipos de comida típicos nacionales y también extranjeros. Otra de las cosas principales que más me sorprende de la ciudad de Estelí es que si yo entro a una tienda, esa tienda está completamente llena de gente haciendo shopping todo el día, y las tiendas se mantienen completamente llenas, ¿no? Entonces, esta área aquí es por el área de los bancos. Estoy aquí más o menos en parte central de Estelí. También voy a estar en algunas calles ya a la orilla de Estelí por la noche. Entonces, sigan viendo el video para que vean eso. Entonces, pueden ver esto aquí, todavía mucha gente allá a la izquierda, y muy bonito. Hey, muy buenas noches, mi gente. Aquí reportándome de la ciudad de Estelí. Lo que les voy a hacer hoy es un recorrido en el ambiente de la noche aquí en Estelí. Muy bien, mucha gente, muy emocionante. Entonces, vamos a caminar alrededor del parque y alguna calle principal aquí y alrededor de la iglesia de Estelí. Si la pueden ver, la parte de allá está la iglesia. Entonces, vamos a caminar un poquito y a mostrarles a ustedes. Bueno, acompáñame en este tour. En esta esquina aquí está el edificio González, ese edificio de tres plantas que pueden ver ahí a la mano izquierda. Pues el edificio González es uno de los edificios de, voy a decir, punto de referencia de la ciudad de Estelí. Para allá abajo pues podemos ver parte de la iglesia, vamos a estar ahí en un momento, pero principalmente vamos a caminar aquí. Voy a tratar de cruzar la calle, está un poquito peligroso. Lo que están viendo aquí es que yo estoy esperando pasar la calle, pero no me dejan los carros que están pasando. Entonces, vamos a esperar un ratito. Pero sí pueden ver cuánto ambiente positivo hay aquí en la ciudad. Mucho movimiento. Eso trae mucha buena economía para la ciudad. Entonces, estoy muy contento de estar pasando la noche aquí en Estelí. Podemos experimentar aquí y decir qué tan bonito puede ser vivir en Estelí. Para mí, voy a ser honesto, es una ciudad bastante cara. Por ejemplo, hablando de la renta, obviamente, pues en sentido de diversión, pues es una ciudad que las personas pues se pueden divertir mucho aquí. Pues hay muchos lugares bonitos, restaurantes que están bastante buenos también, y muchas actividades turísticas también tiene la ciudad. Entonces, pues pueden ver aquí este montón de gente haciendo fila para quizás comprar algo de comer ahora mismo. Y pudieron ver durante el día, pues había más tents, más tramos abiertos aquí con más comida, pero y ya están cerrados. Entonces, mucha gente aquí todavía hanging out, platicando aquí en el parque, son familia quizás. Aquí está muchacha nursing her little baby, está chineando ahí su bebecito. Y pues también unas damas aquí caminando, pasando el día, disfrutando de la noche. Y podían ver ahí que estaba una tarima también, quizás estaban poniendo música en vivo. Quizás todo muy tarde y no lo podemos experimentar. Pero sí, pueden ver allá al fondo, ya vean esto aquí, muchachos ya con su comida. Y allá están mucha gente también esperando comer algo. Debe ser algo muy rico que está ahí, ¿no? Porque para estar haciendo esa fila y esperar. Y vamos a entrar un poquito hacia el interior del parque, vamos a caminar.
Muy bonito, la verdad que está un poquito, yo estoy usando una camiseta, todo el mundo está usando camiseta aquí, y, pero sí, el clima se siente bastante, bastante bien. Pueden ver aquí mucha gente todavía, el parque sí está bastante precioso, ¿no? Estuve anteriormente en la ciudad de Estelí y no tuve la oportunidad de caminar alrededor del parque, entonces vean la belleza del parque, un árbol grande acá, otro árbol por allá. La verdad que las plantas hacen bonito un lugar, lo hacen especial y ese aire que producen pues es súper, súper genial. Muy bonito aquí el parque. Sí, ahí tienen como una fuente ahí en medio del parque. Mucha gente ahí viene para tomarse su foto en el parque de Estelí. Genial, no, la verdad que Estelí es una ciudad genial. Yo estoy contento cada vez que vengo aquí, estoy contento de la ciudad. Y lo bueno que hay mucho movimiento aquí, económico y también para distracción. Turismo es súper genial. Allá al otro lado, pues, está un carrito de esquimo aquí, unos niños ahí. Y por este otro lado, pues, están unas estatuas, está la estatua de la gorda. Esa estatua también está en la entrada sur de Estelí, la he visto a los días de la carretera. Y ahí está otra estatua en medio del parque. Por allá, vamos a ver qué hay acá. Muy bonito, ¿no? Estelí tiene muchas cosas positivas que decir, ¿no? Empezando que tiene muchas tabacaleras, y eso genera empleo para bastante cantidad de la población de aquí. Y pues bueno, por supuesto que los enamorados también tienen que disfrutar del parque, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tal si vamos por la iglesia? Vean qué hermosa, what a gorgeous church that is. Una iglesia hermosísima, bella, ¿no? Muy bonita, ¿no? Entonces, esa es la iglesia de Estelí, que está situada a la par del parque también. Entonces, esta es la área central de la ciudad, muy bonito. Alrededor están restaurantes y hay restaurantes muy famosos aquí que en este momento, pues, no los vamos a visitar, pero sí, luego, durante quizás un par de días, ¿no? Vamos a caminar aquí, este es el otro extremo del parque. Aquí pues pueden ver estos muchachos aquí divirtiéndose aquí, estos chavalos acá, divirtiéndose con las patinetas. Muy bien. Sanamente, ¿no? ¿Qué tal si caminamos un poquito para la orilla de la carretera para ver qué tal se ve el ambiente aquí abajo? Ver el tráfico no para en esta ciudad, hay que andar muy activado aquí para que si no te pasan llevando, eso sí te pasan llevando aquí, estamos we're screwed, you know, estamos fregados. Ajá, entonces muy bien. Otra de las cosas fantásticas que me encanta de la ciudad es que la gente aquí bien amable, no, si tú preguntas por algo te ayudan. Y muy bien, entonces eso me encanta, la gente es muy carismática aquí. People in the city of Estelí are very nice, very kind. If you ask for help, you get help right away. Entonces, ¿qué tal si caminamos un poquito? A ver qué tan segura es esta ciudad, ¿no? Entonces, vamos a caminar un poquito aquí a las orillas de Estelí un poco. A la orilla, no voy a estar muy a la orilla, pero sí, más o menos en la orilla. Siempre por las calles aquí, pueden ver, esto es el área de bancos y vamos a seguir caminando por parte de Estelí aquí para ver qué tan segura, para que ustedes se den cuenta, ¿no? Entonces, me encanta, la verdad que es una ciudad muy bonita. Vean, yo he estado aquí en Estelí ya varias veces y la verdad que sí se la pasa bien uno acá, ¿no? Cruzar aquí rápido la calle antes que se ponga en verde el semáforo. Una de las cosas que quiero contarle a ustedes que Estelí pues es una de las ciudades muy seguras aquí en Nicaragua. Entonces
pueden ver ustedes que yo estoy caminando aquí en la calle y andar aquí en Estelí no pasa nada porque, no sé, hay mucho ambiente aquí. Pueden ver que pues está bien oscuro, estoy caminando aquí en las meras calles de Estelí. Y bueno, me encanta que es una ciudad segura, puedes caminar y divertirte a la misma vez. Entonces pasamos allá por el centro de Estelí, fuimos a caminar por el parque y ustedes vieron. Bueno, estaba caminando aquí por la ciudad de Estelí a las 8, son como las, voy a decir, como las 8 de la noche. Mucho ambiente, ustedes lo pudieron ver. Me encanta, muchos restaurantes abiertos ahorita. De mi parte, mi gente, Estelí es una de las ciudades que son muy bonitas para visitar aquí en Nicaragua. Mi gente, espero que hayan disfrutado de este video conmigo. Nos vemos hasta la próxima. Harold Nicaragua, se les quiere muchísimo y hasta el próximo video. Bye.